Hola, es un gusto saludarles desde los estudios de Hope Media Venezuela. La música es un instrumento muy poderoso. Enternece el alma, anima el corazón y puede ayudar a cambiar vidas. En manos de adoradores consagrados, se convierte en un medio eficaz para llegar a todo aquel que necesite acercarse al corazón de Dios. Disfrutemos de música especialmente preparada para que todo aquel que se une en adoración crezca en espíritu y en verdad. El objeto de la adoración es Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy me levanté con ganas de adorar. Los problemas de la vida dejo atrás. Yo te doy mi vida a ti, pues quiero cambiar. Mi pasado no importa, tú lo borrarás. Una vida nueva tú me obsequiarás. Hoy te doy mi vida a ti, me transformarás. Yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús con mi esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas, te transformará. Hoy me levanté con ganas de adorar. Los problemas de la vida dejo atrás. Yo te doy mi vida a ti, pues quiero cambiar. Mi pasado no me importa, tú lo borrarás. Una vida nueva tú me obsequiarás. Hoy te doy mi vida a ti, me transformarás. Yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús por mí esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas, te transformará. Mi luz yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús por mí esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas, te transformará. Mi luz yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús por mí esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas, te transformará. Si tú le dejas, te transformará. Ha hecho un llamado a ser jóvenes.
identificados con Jesús. Canto esta canción.
tormenta, Él me da calma. Dios, tú eres mi guía, mi pastor, mi compañía. Tú no me desamparas, me das paz en la angustia. No hay Dios igual a ti, mi esperanza y fortaleza.
Y tú
reflejemos hoy su luz. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar hoy las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable de Dios. La mies es mucho y pocos son los que van a rescatar a aquel que perdido está. La oscuridad con la luz se va. Se alejó, así entró al mundo el dolor, pero mi Dios ya diseñó un plan que nos traerá la redención, y así la gracia sobreabundó, extendió su mano. Compró y ahora salvo yo soy. Inmensa gracia de mi Creador, pues por amor a su Hijo entregó. Pero Dios me rescató, su muerte en la cruz vida nos dio. Y así la gracia sobreabundó, me extendió su mano y me
Bueno, fue bastante emocionante. Estaba en un sábado joven junto a una amiga, David Salinas, me envió un mensaje y cuando lo leí, pues realmente fue satisfactorio saber que el trabajo que se realizó y que se envió fue de agrado para el equipo y pues vi la mano de Dios y una gran bendición. Una de las canciones que escribí, la escribí exactamente para una semana de oración, Ver tu Gloria se llama. Y la otra específicamente se realizó para este proyecto. Junto a un compañero que se llama Rafael Petit, tuvimos la oportunidad de reunirnos e inspirarnos en los Salmos, única y exclusivamente en esa parte. Verdaderamente me sentí muy privilegiada, inmediatamente le agradecí a Dios porque para mí esta es una gran oportunidad y pues muy agradecida, feliz sobre todas las cosas porque es como un sueño. Bueno, yo creo que Dios a todos nos ha dotado de muchos talentos y muchos dones y les animo pues a que eso que Dios les ha dado ustedes también puedan ejercerlo y puedan ponerlo a su disposición y el Señor les va a seguir capacitando cada día. Bueno, esto ha sido una experiencia inigualable, inolvidable y sobre todo porque no solamente yo, sino todas las personas que estamos en este proyecto, lo que más queremos es glorificar y adorar al Señor. Que no nos miren a nosotros como personas, músico, un artista o alguien, sino que le demos la honra y la gloria a Dios, que es lo primero, porque Él es el dador de los talentos, de todo lo que tenemos y solamente Él se merece la honra y la gloria.